Kai Kai es el material audiovisual desarrollado por investigadoras e investigadores del Centro CIDIGEN y que recoge la visión y el discurso de niñas y niños en torno a la cosmovisión mapuche. Está disponible desde el lunes 12 de abril en el Festival de Ciencia Puerto Ideas. La serie Kai Kai está dirigida a los niños y niñas más pequeños porque se busca a través de estos capítulos enseñar de una forma súper sencilla y cercana a ellos en lo que es algunos conceptos de la gestión de desastres. La serie infantil fue desarrollada por los geógrafos e investigadores de la línea Gobernanza Ciudadana de CIDIGEN, Nicole Guerrero y Simón Insunza, junto a la psicóloga Javiera Castañeda y la diseñadora del Departamento de Comunicaciones, Paz Ríos. En los primeros capítulos, en el primero y el segundo, que son los desastres socionaturales, ¿por qué no llamarlos naturales? También vamos a ver la importancia de conocer los planes de evacuación, cuál es la vía de evacuación más cercana, y también vamos a poder ver la importancia de los kits de emergencia. ¿Qué tenemos que tener en nuestro kit de emergencia? Las investigaciones desarrolladas en el centro indican que uno de los factores que motivan a los hogares y comunidades a conocer sobre las amenazas naturales y las acciones de preparación pertinente son los niños y niñas que habitan al interior de una casa. Lo que nos mueve fundamentalmente es que la ciencia o este conocimiento técnico-científico no se quede netamente en un paper o en un artículo, sino que sea capaz de transferirse mediante el desarrollo de metodologías coloridas también, lúdicas, que logren captar la atención del público. El primer capítulo de Kai Kai, Conociendo el riesgo de tsunami, está disponible desde el lunes 12 de abril y hasta el próximo 18 de abril en el Festival de Ciencia Puerto Ideas. El otro objetivo de Kai Kai es la transferencia del conocimiento científico desde estos centros de investigación hacia la comunidad en general. Y por eso nosotros también pensamos en niñas y niños, ya que según algunas investigaciones es más fácil que los niños le comenten a sus padres, a sus familias, y ahí también se va extendiendo el conocimiento en general. Puerto Ideas es un evento que este año se realizará en formato en línea en www.puertoideas.cl y que contará con más de 30 actividades y una programación especial para el público escolar.